Pues aquí ando de nueva cuenta, saludándolos en una tarde muy loca en la Ciudad de México. Oigan, qué líos, la transmisión hace unos minutos con Hijo de Octagón, a quien le agradezco muchísimo que haya tenido la paciencia para que pudiéramos hacer esa transmisión, aunque al final, pues digamos que el anfitrión fue él, porque pues no lo veíamos. Simplemente, algo que aparte nos contó que ya le había sucedido, que cuando estaba en una transmisión, si lo invitaban, se escucha pero no se ve su video, se queda la pantalla oscura, entonces no sabemos a qué se debe, pero ya lo había experimentado, así es que él sugirió iniciar la transmisión e invitarnos a nosotros, Marca Claro. Así es que en un momentito más, pues, buscaré descargar el video para compartírselos, para que ustedes vean esa rutina que nos recomendó Hijo de Octagón. Y bueno, la verdad es que parece que usamos todo lo que... Si le hubiera dicho que tenía más accesorios, los usa todos. ¡Qué bárbaro! Pero estuvo bastante, bastante interesante porque, pues, al final nos dio tips, aprendimos cosas nuevas, platicamos un poquito con él también de cómo está viviendo esta cuarentena. Entonces, la verdad es que sí, fue bastante interesante, una buena experiencia. Y como siempre, pues, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento para Hijo de Octagón, en este caso en particular, que fue nuestro noveno coach en este programa Coach VIP, que hemos desarrollado de la mano de Marca Claro, junto con ustedes, para, pues por supuesto, sobrellevar de una mejor manera y pasarla bien, entretenernos, divertirnos y activarnos y sobrellevar esta cuarentena, les decía. A ver, los leo poquito a los que están saludando. Thank you, Keo. Hola, Venado Vidal. Hola a todos. Hola, Dave. Hola otra vez, hola cerca, nos divertimos con el pequeñito. La verdad es que sí, es que es muy dicharachero el Hijo de Octagón. A mí me cae súper bien, es un tipazo. Como él lo dijo, no es que seamos amigos de toda la vida, la verdad es que hace poquito que tengo el gusto de conocerlo, pero es un tipazo y un caballero además. Entonces, hola Ariel, este sábado te apuntas, perfecto, qué bueno que lo mencionas, Ariel, porque, bueno, hoy cerrando el tema de nuestro querido Hijo de Octagón, pues bueno, ya fue nuestro noveno coach y nos preparamos para recibir a nuestra décima coach VIP. Y atención, porque el sábado nos pondremos internacionales. Es una chica, es una mujer que... yo estimo mucho, la conocí hace algunos años porque ella estuvo de visita aquí en México, venía en una misión haciendo cobertura de la selección nacional de su país, así es que es una periodista deportiva y me encanta que haya aceptado la invitación porque me encanta también reconocer y ensalzar el trabajo que hacen mis compañeras periodistas de deportes, no nada más en México, sino en todas partes del mundo, porque no es un trabajo sencillo, chicos y chicas que nos ven, no es una actividad que sea fácil de desarrollar, no nada más por el asunto que es de por sí todavía considerado una actividad de hombres. Todavía en pleno siglo XXI ustedes lo han visto en cada evento internacional donde hay periodistas deportivas mujeres, pues es súper complicado para ellas hacer su cobertura, hacer sus reportes y demás, porque siempre las están interrumpiendo, siempre hay alguien que las está acosando, hay toqueteos, besos, cosas que no digo que no les sucedan a periodistas hombres, porque sí les suceden, pero en menor porcentaje y en menor probabilidad también van a tener este tipo de interrupciones y de disgustos, porque la verdad es que no es cómodo. Pero bueno, por eso y por muchas otras cosas más es que invité a esta colega. La verdad es que es una chica muy querida en su país, muy reconocida también, tiene ya también sus años de experiencia trabajando en medios de comunicación, tanto en televisión como en radio, así es que no es Jocelyn, pero con mucho gusto invitaré a mi querida Jocelyn Panameña muy pronto, espero, la voy a contactar y a ver si le interesa participar con nosotros, pero no es mi querida Joss de Panamá para el mundo, es otra chica que mañana
mañana les daré a conocer a través de nuestras redes sociales. Así es que pues estén muy atentos. A mí me va a dar muchísimo gusto compartir con ella, porque además es súper comprometida también con el tema de la actividad física. Es más, les voy a dar otro tip. Hace poco fue mamá y justo la veía ayer, creo, en un testimonio que estaba dando para sus seguidores. No sé si ya cumple el año su baby, y más o menos 53 libras, una cosa así estaba comentando, que era lo que había bajado de peso, entonces, después de un embarazo. Así es que imagínense también el trabajo, el compromiso que tiene ella para consigo misma, para recuperar pues ese estado físico que tenía previo, y por supuesto mejorar su salud y mejorar su imagen, si ustedes quieren, y mejorar también la condición física, porque ser mamá yo creo que debe ser también una actividad de alto rendimiento. Así es que bueno, tiene mucho para compartir y tiene mucho para también enseñarnos. Así es que espero que también a ustedes les guste mucho, y el próximo sábado ella estará con nosotros. Mañana les diré de quién se trata, ¿ok? Y bueno, los saludo y los leo. No es Josh. Oli. Bueno, hasta ahora solamente hay una solicitud para estar en este video. A ver, ay, no me deja ver de quién se trata. No sé por qué de pronto, miren cómo está el cielo fuera. Hace un poco de frío, de hecho, ya ahora que me estoy enfriando después del movimiento. Bueno, de pronto la pantalla, no sé, el touchscreen como que no me responde y no me deja ver las solicitudes. Pero bueno, Ariel, ¿qué te pareció la rutina, Ariel? ¿Estuviste ahí viendo a Hijo de Octagón entrenar? No, otra cosa también que tengo que acotar, las fans de Hijo de Octagón son tremendas, de verdad. Yo me distraía, no me concentraba por estar leyendo sus mensajes, cómo se ponen a discutir entre ellas. No, qué barbaridad, qué manera también de, pues hay que reconocerlo, de Hijo de Octagón, de ganarse a todas las fanáticas que tiene, y además pues siempre le están demostrando el cariño. Entonces, saludos para las fanáticas de Hijo de Octagón, que la verdad es que con sus publicaciones sí me hacen mucho reír. Luego ya saben, ¿no? Que yo me quejo porque me encanta ser quejumbrosa y demás. Me resulta también divertido. Entonces, muchos de los comentarios eran así como de: ¡ay, ya se está muriendo, Hijo de Octagón, como si nada! Y no sé qué, y la la la. Pero bueno, es parte del show. Es parte del show, así es que no. Que si el niño no me... No, fíjate que yo los veo con mucho respeto, contrario a lo que quizás puedan imaginarse, a todos, a mis compañeros, a los atletas, a los deportistas, a mis amigos, a todas las personas con las que tengo el gusto de compartir y trabajar. La verdad es que los veo con mucho respeto, reconozco sus habilidades, sus cualidades, reconozco su trayectoria, reconozco el trabajo que hacen y lo profesionales que son, y por eso me gusta enfatizar cuando hablo de alguno de ellos, siempre que es con mucho respeto y con mucho agradecimiento, porque sé que son personas muy ocupadas, a pesar de que, insisto, estemos en cuarentena y demás, tienen toda una agenda de actividades para realizar, y aún así se toman el tiempo de atender nuestra invitación y de compartir con nosotros una hora de su tiempo, y también de compartir sus conocimientos y su buena onda y su buena vibra. Así es que no, a mí no me distrae nadie, fíjate. Desafortunadamente también de pronto me ha pasado, es más, me acaba de suceder, y la verdad es que me dio mucha tristeza, que invité a otro atleta extranjero, la verdad no es un atleta mexicano. Y es más, se acaba de retirar hace no mucho de su carrera como atleta, como atleta de alto rendimiento. Y la verdad es que me dio mucha tristeza que yo lo invitara para estar con nosotros en el segmento. Y pues que me diera la vuelta con su comentario y me dijera que, no lo sé, por ejemplo, se usa mucho de pronto, no sé, en Colombia, cerca, o no sé, en Paraguay, o no sé, en El Salvador, por ejemplo, que cuando terminas una conversación o cuando envías un mensaje, una solicitud, un email, qué sé yo,
una solicitud escrita, vamos a decir. En México ponemos y quedo a tus órdenes, ¿no? O estoy a tus órdenes. Es una frase, una expresión súper común que se utiliza acá. Y esa fue la frase con la que yo finalicé la explicación e invitación de este proyecto Coach VIP que yo le hice a ese atleta. Y la verdad es que me dio mucha tristeza, y lo voy a citar, que me dijera, no me digas eso porque entonces yo pienso otras cosas y lo tomo por otro lado, una cosa así, ¿no? Entonces la verdad es que eso me dio mucha tristeza y no le he respondido hasta el momento, lo dejé en visto, como decimos también actualmente, no le he respondido porque me pareció absolutamente una falta de respeto y por eso es que les digo que el ser periodista deportivo de pronto como mujer es muy complicado por el machismo que existe, pero no nada más de parte de los colegas con los que trabajamos de pronto en los diferentes medios de comunicación, sino de parte de los deportistas de pronto también, de parte del público, de parte de los aficionados. Entonces, ese tipo de experiencias, de ese tipo de respuestas, ese tipo de interpretaciones que no lo puedo atribuir más que a una falta a una falta de respeto por el trabajo que hacemos las mujeres actualmente, una ignorancia también, aquí me lo dice el Cheque Velázquez, creo que también es un poco de ignorancia, es demasiado ego también, ¿no? Porque es increíble que primero que pues te estén hablando en un tono profesional y que tú no sepas diferenciar cuando alguien te habla en un tono profesional y cuando alguien te habla en un tono personal. Entonces, partiendo de ahí, creo que la verdad es bastante complicado. Así es que, de nueva cuenta, mi agradecimiento para todos los atletas que han aceptado estar en este segmento y que durante los casi 9 años de carrera que yo tengo en esta actividad, pues me han regalado su tiempo a través de entrevistas, que han asistido a los programas donde yo participo, que me han regalado ahora su tiempo para ustedes haciendo esta dinámica de Coach VIP, porque honestamente se requiere también de tener una personalidad y de tener un carácter y de tener una preparación pues para que el mundo te tome en serio, ¿no? Pero también se requiere de tener mucha calidad humana para tener la resistencia que también exige esta actividad. Entonces, yo les agradezco a todos y siempre, siempre los trato con mucho respeto porque es lo que yo espero de parte de ellos. Y de pronto también no lo obtenemos, ¿no? Entonces, pues imagínate, mi estimado Cerca, y siendo así como una es, y de todos modos le quieren dar la vuelta. Entonces, ahora imagínate que fuéramos de una manera distinta. Así es que, en fin, muchas gracias, mi querido Ariel. Gracias, El Salvador. Fíjate que yo les digo, me da tristeza para no decirte que me da mucho coraje o me enoja y así, porque la verdad es que en realidad no sientes coraje, o sea, lo que sientes es como decepción, ya sabes. Entonces te decepciona que de pronto haya personas que se desvíen, que se vayan por la tangente. Entonces, bueno, lo siento por ese atleta porque no va a estar en Coach VIP nunca, pero aparte de eso, pues ni modo, no sucede nada, tampoco se trata de evidenciarlo, simplemente les cuento una experiencia por el comentario que surgió con Sergio, ¿no? Con Cercay, perdón. Así es que muchas gracias, de nueva cuenta, acuérdense que el día de mañana les voy a estar presentando a nuestra coach del próximo sábado. Eso sí les voy a decir, el sábado, acuérdense que normalmente hacemos nuestra sesión a las 10 de la mañana y esta ocasión será a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, porque nuestra invitada estará en su país, que tienen una hora menos en su uso horario. Entonces serán las 11 de aquí, serán las 10 donde ella se encuentra. Entonces, atención, porque el próximo sábado será a las 11 de la mañana, van a tener tiempo de desayunar más tranquilamente y así. Bueno, desde Iztapalapa, saludos Iztapalapa. Cheque Velázquez, ¿quieres ser nuestro invitado? Con mucho gusto, mándame tu especialidad, a ver.
Sería bueno también invitarlos a ustedes que participen como así como tenemos puros, bueno, hemos tenido hasta el momento puros deportistas de alto rendimiento profesionales, tuvimos una figura pública, ¿por qué no alguien de nuestros seguidores? Me gustaría. ¡Hola, Liz! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Gracias, Venado. Ariel, ahí van a ser las 12. Ah, pues entonces no es de Paraguay, la invitada. Ya puedes descontar que no es de Paraguay. ¿Qué más? He tenido a Fernanda. Oye, pues Fernanda, ¿qué? Fernanda es una súper atleta, de las más ganadoras que ha dado México en Centroamericanos y del Caribe. Y bueno, me debes el café colombiano, cerca, muy bien. Y has tenido a personas como Fernandita. No entendí tu comentario, ¿sabe? Porque la verdad es que es una atleta, si te refieres a Fernanda González, es una atleta que yo sigo desde que empecé en esta carrera y la verdad es que siempre hemos tenido una relación extraordinaria y a mí, en lo personal, siempre me ha tratado con mucho respeto y de una forma muy profesional. Entonces, de eso hablamos, ¿no? Estamos hablando en el tema profesional, o sea, que uno como periodista, una como periodista, se acerca de pronto a las figuras para solicitarles la entrevista, para solicitarles su tiempo. Evidentemente estamos hablando de trabajo, estamos hablando de en el plano profesional y, bueno, esa experiencia desafortunada que yo tuve, pues es bastante, bastante común, desafortunadamente también, cabe mencionar, pero bueno. En Colombia sería a esta misma hora cerca y serían las 11 de la mañana, entonces tampoco es colombiana, mi querida colega. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Ah, es tu ídola, claro. Bueno, te digo que es un... En lo personal, de verdad, yo solo tengo cosas buenas para platicar sobre ella. Es una tipa, sasasasa. Y bueno, a ver, ¿quién se está uniendo por acá? Rodrigo, miren, ya me dejó ver aquí sí quién anda. Oigan, bueno, ahí está. De nueva cuenta, recapitulando. Voy a conseguir el videito que hicimos, de la rutina que hicimos con Hijo de Octagón. Y se los vamos a compartir a través de la cuenta de marca, claro, espero, para que puedan ustedes también tomar esos tips de un luchador profesional, de un ídolo de los encordados como es Hijo de Octagón y muy querido por niños, por adultos, por chicos, por chicas, así es que tú tienes muy buenos tips. Octavio, déjale hacer publicidad en mis Instagrams Live. Si quieren entrenar kickboxing mañana con mi coach Octa MV a las 11 de la mañana, creo, ¿verdad? Va a ser la transmisión a través del Facebook de Nine Rounds, si lo quieren hacer. Así que a las 11 de la mañana, Octavio. Bueno, esperemos que conteste Octavio. En fin, eso sería mañana. Pero el sábado tendremos de nueva cuenta nuestro capítulo de Coach VIP. Será a las 11 de la mañana porque nuestra invitada es extranjera. Nos ponemos internacionales y ahí estaremos. Ahí estaremos para compartir con ella. Mañana nos la daremos a conocer y, bueno, serán las 11 de la mañana con nosotros y serán las 10 de la mañana en su país, así es que ya les platicaremos de quién se trata y de dónde es. ¡Hola, Chato! Yo también soy tu fan. ¡Claro que no he olvidado los skates! ¿De qué me hablas? Por supuesto que no los he olvidado. En fin, gracias de nueva cuenta, gracias a ustedes por la interacción, gracias a Hijo de Octagón por ser hoy nuestro anfitrión en Coach VIP, nuestro noveno capítulo, ya llevamos 9 programas y yo sigo trabajando para que podamos migrar este formato y se pueda quedar pues por más tiempo con ustedes y lo puedan consultar cada vez que ustedes así lo requieran, ¿ok? Yo soy Jackie Félix. Claro que me quedo en casa, el hashtag, ahora no puedo porque me quedé con el teléfono en la mano. Ahí voy. Lo voy a hacer. ¿Cómo que no puedo? Claro que me quedo en casa. Y ya es hora de darle las otras 3 vueltas al circuito que nos dio Hijo de Octagón. Y después descansar, ¿ok? Ya me super enfrié. Miren, les voy a mostrar cómo está la Ciudad de México. A nada de que caiga el tormentón. A nada. Feliz noche también para ti, Venado.
Feliz noche para todos. Muchas gracias, como siempre, por la interacción. Y nos vemos mañana con cápsulas de Cloud Sports. Y después, todo lo que tengo que levantar. Y después, con el anuncio de nuestra coach VIP del sábado. Se les quiere. Yo también los quiero. Hasta mañana.